Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a Bar Croata, el programa de la colectividad croata de Rosario para Argentina, Croacia y el mundo. Viernes 2 de abril de 2021, una alegría volver a encontrarnos, queridos amigos, en este viernes tan especial para todos aquellos que profesamos la fe católica. Viernes Santo, viernes en el cual vamos a estar conmemorando una vez más la muerte de Jesús para la posterior resurrección y celebrar las Pascuas. Paso a presentar a los miembros del staff de Bar Croata en este viernes 2 de abril, staff que hoy estará algo reducido porque no contamos con la doctora Faustina Saric, pero sí lo tenemos a el guía y técnico en turismo Iván Gerbats en directo desde Santa Rosa de Calamuchita. Iván. Bok bok, Dora Bechers Bima. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, Iván, perfecto. Casi mejor que cuando estás acá en Rosario. Y sale, porque es con el celu. Claro, sale perfecto. Así que bueno, ¿cómo estás, querido Iván? Bueno, bien, acá disfrutando un poco de las sierras y trabajando. Pero bueno, no quería perderme la emisión y estar por lo menos un ratito con ustedes. Con algunas novedades que tienen que ver con el fútbol. Así es, Iván. Y bueno, hoy no estás en la función de controles, así que bueno, tengo toda esa carga encima, más el tema de la conducción, los contactos, pero bueno, trataremos de hacerlo parecido a lo muy bien que lo haces vos cuando lo haces cada viernes. Así que bueno, hoy te vamos a extrañar en la parte técnica, pero vas a estar con todo el deporte desde ahí, desde Calamuchita, porque jugó la representancia. La mayor y también la sub-21. Sí, jugó la sub-21, está jugando el europeo, que se está jugando cerquita, ahí a un paso, en Eslovenia y Hungría, y Croacia le toca hacer de local en Koper, en la Istria eslovena, así que vamos a tener los resultados. Y la mayor, que también se recompuso y ganó dos partidos. Sí, sí, la verdad que pasó lo que tenía que pasar. No del todo como uno debería creer, digamos, las victorias, una de ellas no fue un poco más holgada de lo que se esperaba, pero ganó, que eso es lo importante. Claro, seguramente eso es lo más importante,
que ganó, se recompuso. Bueno, también en el día de hoy vamos a tener un contacto muy especial desde la ciudad de Split. Branka Besic-Filipovic nos va a estar contando las costumbres pascuales croatas. Y, por supuesto, va a anunciar a los ganadores de marzo del concurso de idioma croata. En minutos más, en vivo, desde Dalmacia, desde la ciudad de Split, Branka va a estar contándonos toda esta información, dando el anuncio. Atención, que ya me anticipó que hay varios ganadores, muchos ganadores que pasan a la final, pasan a la final todos esos ganadores, así que muy contentos por este concurso. Vamos a estar contando la procesión tradicional, histórica, de la isla de Juar, de Yelsa, de mi querida Yelsa, que tiene más de 500 años. La procesión se celebró en la noche de ayer, durante toda la noche, recorriendo la Opchina Yelsa, y les vamos a estar contando, por supuesto, fue por el tema de pandemia, con reducción de gente, y bueno, lo importante es que se pudo mantener la tradición y celebrarla. Así que, bueno, por supuesto, el informe de Carlos Santamaría Morezuelas, lo vamos a tener a Pedro Saric desde Avellaneda, con una hermosa canción que enseguida vamos a compartir, y también, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el trovador croata. Lo vamos a tener a Oscarcito Chuchkovic desde el Doque. Bueno, queridos amigos, don Ivane, ¿va a preparar toda la información deportiva? Exactamente. Después vamos a volver con la, como decíamos, con la selección mayor y con los jóvenes. Así es, así es. Bueno, ahora, Iván, te voy a invitar a escuchar un tema musical que nos ha preparado don Pedro Saric para la ocasión. El tema musical es de Iván Punich, acompañado de Magda Blackdan, y se titula Ostanitú, especial para esta conmemoración de Pascuas, esta fecha tan especial que conmemoramos todos los cristianos y, por supuesto, los católicos. Pero antes de ello, no quiero dejar de compartir, porque también es una fecha especial para todos los argentinos, el recuerdo del 2 de abril por la gesta de Malvinas. Hoy es el día también que se conmemora a los héroes de Malvinas, y por eso Bar Croata le rinde un homenaje a todos sus héroes que han luchado en el sur argentino por nuestras Islas Malvinas. Así que honor y gloria a los héroes de Malvinas. Siempre los recordaremos, siempre estarán en nuestro corazón. Fueron ellos los que dieron la vida por obtener las islas, por recuperarlas. Pudimos recuperarlas por un tiempo, luego las volvimos a perder, pero las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Así que nuestro homenaje a todos los héroes de Malvinas que lucharon por nuestra patria. Y entre ellos, varios croatas, Iván. Sí, sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Varios croatas estuvieron participando. La gran mayoría perdió la vida y algunos, gracias a Dios, han podido volver. Que de hecho son, algunos son nuestros amigos. Así es, así es. Y bueno, lo decíamos en varias ocasiones con varios descendientes de croatas que tuvieron la oportunidad de estar en la gesta de Malvina, de representarnos con mucho honor, con mucho orgullo. Y bueno, hoy queremos también recordarlos a todos ellos. Bueno, queridos amigos, seguimos en este Bar Croata, en este viernes
2 de abril de 2021. Bueno, te invito ahora, querido Iván, a compartir un tema musical, como titulábamos y señalábamos, Ostan y tú, de Iván Punich, y después vamos a escuchar la traducción de Pedro Saric. Pero antes de compartir el tema, quiero darles algunos saluditos, que ya tenemos. Guillermo Nicolás Jelovina nos dice, saludos para los amigos de Bar Croata desde San Fernando. Hola, Guille, querido. Un gran abrazo para vos. Muy bien. Ahí está también Tony Abs, Podrap East Chicago, USA, Beliki Podrap, Tony, desde Estados Unidos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo realmente tener a Tony ahí en Estados Unidos. Y también lo tenemos a Casimir Ragus, que nos dice, love you, amigos croato, USA, Ohio, USA. Bueno, estamos hoy por América del Norte, en Estados Unidos. Uno Juala, Draghi, Casimir, qué lindo que nos sigan desde el exterior. Y seguimos con más amigos desde el exterior. Ahí está Verónica Edith Vichevich Morón, Postgrad is Bolivia. Verónica desde Morón. Bueno, qué lindo, Iván, cuántos amigos que están enganchados. Sí, sí. Sí, como siempre nos tienen acostumbrados y acompañados, de hecho. Y mirá, ahí está el gran Pedrito Saric. Zretan Uskers. Zvin Germátima po Argentina, po Gervasco y po Zielon Zvietu. Felices Pascuas de Resurrección de toda la colonia croata en Argentina, en Croacia y el resto del mundo, dice el gran Pedro. Muchas gracias, Pedrito. Bueno, muy bien, ahora va a ir el tema musical que nos preparó. Ahí está Edison Bolovanich. Muchos saludos desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sretan Uskers. A ver, Iván, vos que pronunciás mejor, decilo vos. Sretan Uskers. Ahí está. La palabra difícil, ¿eh? La palabra difícil para pronunciar. Claro, sí, tiene varias consonantes y una sola vocal. Bueno, mirá. Carlitos Gabriel Yurina, ahí está Carlitos Gabriel, un fuerte abrazo y muy felices Pascuas, nos dices desde Luján, Carlitos, muchas gracias, felices Pascuas para vos también. Bueno, qué lindo, cuántos amigos conectados que están junto a nosotros. Bueno, queridos, ahí está también, vamos a ver el saludo de Nadia Chuchkovic, la hija del Trova, que nos dice, saluda equipo de Bar Croata, lindo homenaje a nuestros verdaderos héroes, le deseo felices Pascuas para ustedes y a todos los oyentes del programa. Muchas gracias, Nadia querida. Bueno, en la segunda parte del programa también va a estar Oscar, va a estar Oscarcito con su habitual canción. Y ahí está también Juanjo Musladin, que nos dice, hola gente, tarde pero seguro, gracias Juanjo. Y nos dice además, felices Pascuas desde Tigre. Bueno, muchas gracias, querido Juanjo. Bueno, queridos amigos, los voy a invitar entonces a que compartamos un tema musical, en este caso de Iván Punich, acompañado de Magda Blackdown. Vamos a escucharlo entonces. Daruj nam mir, Gospodine. Daruj nam mir, Gospodine.
Остани ту, Господине. Остани ту, Господине. И твой мир са нама. И твой мир са нама. Daruj nam vjeru, daruj nam vjeru, daruj nam vjeru, Gospodine. Daruj nam vjeru, daruj nam vjeru, daruj nam vjeru, Gospodine. Ostani tu, Gospodine. Ostani tu, Gospodine, i tvoj mir sa nama, i tvoj mir sa nama. Daruj nam nadu, daruj nam nadu, daruj nam nadu, Gospodine. Daruj nam nadu, daruj nam nadu, daruj nam nadu, Gospodine. Ostani tu, Gospodine. Ostani tu, Gospodine, i tvoj mir sa nama, i tvoj mir sa nama. Daruj nam ljubav, daruj nam ljubav, daruj nam ljubav. Daruj nam ljubav, daruj nam ljubav, ljubav, Gospodine. Ostani tu, Gospodine. Ostani tu, Gospodine. I tvoj mir sa nama. Ostani tu, Gospodine. Ostani tu, Gospodine. I tvoj mir sa nama. I tvoj mir sa nama. Daruj nam vjeru. Daruj nam nadu. Daruj nam ljubav, Gospodine. Bueno, muy bien, era entonces el tema musical de Iván Pulgis, acompañado por Magda Blackdan, Ostani Tu. Y vamos a escuchar ahora la letra y la traducción del tema por Pedro Sánchez. Muy buenas tardes, estimadas familias croatas en Argentina, además, estimadas familias croatas en la República de Croacia y en el resto del mundo. Quiero desearles muy felices Pascuas de Resurrección.
Sretan Uskers, y que el Señor esté siempre en vuestros corazones. Iván Pulich, Maya Blagdan nos van a interpretar una bonita canción acorde a esta fiesta de Pascuas. Título de la canción, Ostan y tú, quédate, Señor, con nosotros. Daruinan mil, Gospodine, Daruinan mil, Gospodine. Ostan y tú, Gospodine, y tuoi mil sanama, y tuoi mil sanama. Daruinan vieru, Gospodine. Ostan y tú, Gospodine. I tuoi mil sanama. Daruinam nadu, Gospodine. Ostan y tú, Gospodine. I tuoi mil sanama. Daruinam ljubav, Gospodine. Daruinam ljubav, Gospodine. Ostan i tu, Gospodine, i tuoi mil sanama. Ostan i tu, Gospodine, i tuoi mil sanama. Daruinam vieru, Daruinam nadu, Daruinam ljubav, Gospodine. Para Bar Croata, con mucho gusto, Petar Šarić, Avellaneda, Buenos Aires. Adelante, Pedro, con la traducción. Vamos a escucharlo. Iván Pulich, acompañado por Maya Blagdan, nos interpretan esta oración al Señor. Ostan y tú, quédate aquí, Señor. Danos la paz, quédate aquí con nosotros. Quédate aquí con nosotros, Señor. Y tu paz con nosotros. Danos tu fe, Señor. Danos tu fe, Señor. Quédate aquí con nosotros, Señor, y tu paz con nosotros. Danos la esperanza, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y tu paz con nosotros. Entréganos tu amor, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y tu paz, Señor. Danos tu fe, danos tu esperanza, danos tu amor, Señor. Para Bar Croata, Petar Šarić, desde el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muchas gracias, querido Pedro. Hermosa canción que, por supuesto, compartimos en este día tan, tan especial, este Viernes Santo, y bueno, queríamos traer un tema alusivo. Bueno, ya ahí está preparada Branka Vesic-Filipovic. En minutitos más la sacamos desde Split. Atención, que va a anunciar los ganadores del concurso de marzo que pasan a la final. Y bueno, algunas cositas más. Tenemos más saluditos.
Ahí está María Pía Ivánchich, desde la Cumbre Córdoba, que nos dice Sretan Uskers. Gracias, María Pía. Un gran saludo para vos y también para Martín Ivánchich, los hermanos Ivánchich, que siempre están junto a nosotros. Ahí está, desde España, nuestro corresponsal, Carlos Santamaría Moresuelas, que dice, feliz Semana Santa desde España, Draghi Moy, Chris y Ekral, Sretan Uskers. Bueno, muchas gracias, querido Carlitos, desde Valladolid. Así es, como decís vos, Cristo es nuestro Rey. Y bueno, estamos en este Viernes Santo, todos juntos. Es un día de pensar, de bajar los decibeles, de adorar a Cristo. Así que bueno, por eso acompañamos en este bar croata. Luego va a ir tu informe, Vatreni u Spaniolskoj, como siempre. Bueno, más saludos, Juan Pavicic, ahí está Juan, felices Pascuas, hoy en el campo cosechando los que esperamos durante un año, claro que sí, época de cosecha, para los amigos del campo, así que bueno, a cosechar que lo merecen porque trabajan arduo, como siempre en el campo. María Pía Ivánchich, que ahí nos dice, amigo Pedro Saric, abrazo desde Ongamira, Sierras de Córdoba, y para todo Bar Croata, felices Pascua, claro que sí, María Pía, que lo saluda a Pedrito, muy bien. Y ahí está Sio, Xiomara Chagail, nuestra querida amiga Dobra Becher, querido equipo de Bar Croata, muy lindo programa, como cada viernes, Sretan Uskers. Bueno, Sretan Uskers, Draga Sio, Veliki Pozdrav. Muy bien, María Inés Petrovich, nos saluda. Hola amigos, los saludo desde Avellaneda, felices Pascuas, nos dice María Inés. Bueno, un saludo también para ella. Bueno, cuántos amigos conectados en este viernes 2 de abril, Viernes Santo. Bueno, y ya vamos a presentar desde Split a Branka Vesic-Filipovic, que va a traernos las costumbres pascuales croatas y anunciar los ganadores de marzo que pasan a la final del concurso de idioma croata organizado por Bar Croata. Entonces, vamos a recibir a Branka desde Dalmacia Split. Hola, Branka, bienvenida a Bar Croata. Hola, ¿cómo estás? Esta vez, porque estás solo. Claro, hoy estamos solitos. Iván está en las sierras de Córdoba. Luego va a aparecer en la segunda parte del programa. Faustina tampoco está hoy. Así que estamos un poco solo piloteándola con todo, con la conducción, la parte técnica. Así que bueno. Veo que todo funciona. Hasta ahora, crucemos los dedos, hasta ahora funciona todo y bueno, esperemos que siga así. Bueno, qué alegría recibirte una vez más, Branka querida, qué alegría tenerte. Igualmente, y tengo que decir que no participo en Viernes Santo porque aquí es sábado este momento. Claro. Claro, ya es sábado de gloria en Split, ya es sábado de gloria, claro. ¿Qué hora es en Split en este momento? Es 12:36. Bien, claro, ya es día sábado en la bella Split. Bueno, ¿y cómo está la temperatura ahí por Dalmacia? Ah, muy bien, 20 grados. Es primavera. Claro, muy lindo, ya tiempo. Se aproxima la primavera, los días lindos, y sí. Bueno, esperemos que acompañe el tiempo y puedan empezar a disfrutar, aunque hay que seguir cuidándose por la pandemia. Sí, parece que la pandemia va peor, porque
Este nuevo tipo de virus inglés parece que es muy, muy, que se puede tomar más rápido que el primero. Claro, Blanca, claro, perdón ahí la parte técnica. Ustedes tienen la cepa de Gran Bretaña ya en Croacia. Sí. Eso, británico. Yo dije inglés, pero... Claro, sí, se entiende inglesa, claro. Sí, es más virulenta. Bueno, nosotros te cuento que ya también tenemos otras cepas como la de Manaus, de Brasil, que ya ha ingresado y también es más contagiosa. Así que debemos cuidarnos todos porque el virus no ha aflojado. Recuerdo el año pasado, ahí por marzo cuando empezábamos, y bueno, todos veíamos un futuro para esta época, para un año después, un poco distinto, pero bueno, no fue así y hay que seguir cuidándose, extremar los cuidados. Claro, claro, y no hay vacuna, eso es otro problema. Es un gran problema. Para nosotros en Europa. Claro, claro. Es un gran problema, Branca, y bueno, esperemos que se pueda solucionar. Bueno, Branca, y estamos en las costumbres pascuales, estamos ya en época pascual, y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo se celebran las Pascuas en Croacia, en Dalmacia, o al menos algunas costumbres pascuales que vos quieras contarnos un poco hoy. Más o menos costumbres son los mismos en todo el mundo y probablemente la diferencia es qué se come, qué se prepara para comer. Eso es probablemente un poco diferente, pero yo supongo que pan de Pascua se prepara y en América del Sur también como aquí, que se pintan los huevos, que es especialmente felicidad para los chicos, y se prepara un almuerzo un poco especial, se cocina el jamón, es muy... muy fácil, se pone el jamón en agua con una copa de vino blanco, con una hoja de laurel y con granos de pimiento y se cocina. Y solo que es importante que se deja enfriar en la agua donde se cocinaba. Y jamón se come con huevos, con cebolletas, con rábanos y después llega cordero del horno. ¡Qué rico eso! ¡Qué rico! Sí, sí. Y tortas y postres y eso es como un almuerzo típico para el tiempo de Pascua. Pan de Pascua, por ejemplo, no tiene lo mismo nombre en toda Croacia. En norte se llama pinza y en Dalmacia se llama sirnica. Mira. Dos nombres para una. Sí. Eso, claro. Bueno. Tal vez la costumbre que más ha trascendido a otros países y que caracteriza un poco las Pascuas en Croacia es el pintado de los huevos. Sí, 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 eso es lo mismo en todo el mundo. Y probablemente, yo no sé qué pasa en América del Sur, pero esto es... Este es tiempo de primavera cuando gallinas dan tantos huevos. Claro. Y probablemente esas costumbres
han llegado de Europa a América del Sur. Claro, claro, claro. Han venido desde allá, que como vos muy bien decís, ya está en la época donde las aves ponen sus huevos y bueno, las han aprovechado para pintar y hacer hermosos decorados. Realmente algunos quedan muy lindos, como estamos viendo en imágenes, salen muy, muy lindos, quedan muy lindos, Branca. Sí, eso se hace con la cebolla. Claro. Se pone la parte, no sé cómo se dice, la parte exterior de la cebolla se pone en agua caliente y se ponen huevos en esa agua. Claro, claro. Pero se puede, también se puede comprar colores. Claro, claro, claro. Hermoso, hermoso, realmente, Branca. Y bueno, costumbres que se mantienen y se siguen a través de la historia. Después también vamos a estar contando algo de las procesiones, por ejemplo, la histórica procesión de la isla de Juar, de la óchina Ibiza, que tiene más de 500 años. Sí, 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 es la única aquí en las islas que es tan, tan popular y tan histórica. Claro, claro, claro. Sí, que sí, ya más de es un gran, gran orgullo para uno que va a traer el cruz. Claro. Y se inscribe y se espera por años para tomar el turno. Exactamente, tú lo has dicho, porque bueno, como sabrás, toda mi familia es de Ielsa, y bueno, ellos me decían que, porque yo tenía la motivación de hacerlo, pero me decía que claro, que ahí, mientras compartimos algunas imágenes de lo que es la procesión de años anteriores, porque ahora sabemos que por la pandemia está restringido, pero claro, ellos me decían, como vos muy bien señalás, que por décadas ya hay gente anotada para llevar la cruz, porque es todo un orgullo portarla. Y recorre durante toda la noche, saliendo de Beta Maria, ahí lo vemos, recorre toda la óchina Ielsa. Sí. Va recorriendo toda la óchina de los distintos pueblos, distintas localidades, saliendo ahí desde la iglesia de Santa María. Luego vamos a compartir más imágenes, pero bueno, es una tradición que es varias veces centenaria. Claro, claro. Pero es un poco, ha cambiado durante este tiempo de pandemia, así como y las misas. Se dice que probablemente las misas van organizadas fuera, en el aire, porque... Sí, al aire libre, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Y sí, sí, hay que tomar todas las medidas, todas las precauciones, porque así lo requieren los protocolos. Exactamente. No afloja y, bueno, debemos ser muy, muy cautos. Así que bueno, Branca, y ahora te doy vuelta a la página y vamos a pasar al concurso de idioma croata para descendientes de croatas en toda Latinoamérica. Y bueno, ya tenemos los ganadores de marzo porque han participado muchas personas. Sí, sí, estoy muy satisfecha con la respuesta me gusta que la gente está interesada participar y al menos así aprender un poquito de croata. Pero hay tantos ganadores este mes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque muchos han resuelto muy bien
las tareas, las primeras tareas, y me voy a leer los nombres. Claro, claro. No y es solo uno. Claro, realmente es muy lindo porque vos traes textos que refieren a situaciones que todo turista puede llegar a tener, como por ejemplo ir a un hotel, reservar una habitación, claro, para saber desenvolverse. Y bueno, veo que han participado con entusiasmo y ya tenés los ganadores entonces de marzo que pasan a la final anual. Sí, es una lista de ganadores, pero... todos fueron excelentes y eso es así, no es solo uno, yo no puedo elegir uno. Bien. Esos son los nombres. Bien, bien. Vamos Branca con los ganadores, adelante, adelante. Sí, sí, Matilde Lucic, Estela Torres Mrujavec de Uruguay, Dušan Vušković, Rosa Maria Kovačić de San Nicolás, Zvijezdana Sinovčić, Graciela Sinovčić, Marijana Matić, Beatriz Saranić de Rosario, Susana Gili i Lucija Kraljev. Eso son. Felicito a todos. Felicitaciones, entonces, sí. Felicitaciones a los ganadores de marzo que pasan a la final sí. Anual. Sí. Muy bien, sí. qué lindo que participen. Tenemos de varios países, por lo que veo, de Argentina, de Uruguay, de Chile. Sí, perfecto, perfecto. Y la tarea, tercera tarea va el viernes próximo. Exacto, el próximo viernes va el tercer texto, que ya empezamos con abril. Claro. Y todos pueden participar. Esto es lo lindo, que mes a mes va habiendo nuevas oportunidades para participar de este concurso y llegar a la final por unos lindos premios que ya nos has enviado foto, Branca, de los premios. Sí. Pero no es secreto. No, es secreto. No vamos, sí. Todavía no lo vamos a revelar cuáles son los premios, pero son hermosísimos, hermosísimos. Y muy típico croata. Y muy típico croata, sí. Que nos va a gustar mucho tenerlo. Así que pueden seguir participando, Branca, ¿Qué? Que todos pueden seguir participando y engancharse en el concurso si aún no han comenzado. Claro, pueden incluirse en este momento y cumplir las tareas juntas, si uno quiere. Claro, hacer las tareas. Bienvenidos. Bueno. Querida Branca, realmente ha sido un gusto tenerte una vez más en directo desde Split. Gracias por estar, por esperar hasta esta hora. Para salir en Bar Croata, sos nuestra corresponsal de lujo ahí en Dalmacia. Y bueno, seguimos entonces con el concurso y reiteramos, el tercer texto, el primero de abril, tercer texto del año, va a salir la próxima semana. Sí. Un gusto, Javier, y Sretan Uskrs, felices Pascuas a ti y a todos. Muchas gracias, Branca, querida. Sretan Uskrs, ¿lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Felices Pascuas para vos y toda tu familia. Un gran abrazo, Branca, querida. Abrazo. Chao, chao. Chao. Dovigenia. Adiós, Buk. Svogo. Bueno, qué lindo este contacto en directo con Split, con Dalmacia, la teníamos a Branca en directo desde Split anunciando quiénes son los ganadores del concurso de idioma croata para descendientes de croata. Ganadores de marzo que pasan a la gran final anual. Vos también podés participar, así que a estar atento cuando publiquemos en el Facebook de Bar Croata
el tercer texto. Entonces, tenés que enviar la traducción al email de Branca, el que publicamos, y podés participar. Bueno, muy bien. Uy, mirá qué lindo. Cuántos saluditos que tenemos. Cuántos saluditos de tantos amigos. Ahí está Miriam Alejandra María Cuenca. ¿Qué nos dice? Hola, felices Pascuas. Hola, Miriam. Bueno, bienvenida a Bar Croata. Contanos desde dónde escribís. Siempre nos gusta saber desde dónde escriben los amigos. Ahí también María Inés Petrovich, bueno, este lo habíamos leído, desde Avellaneda. Dusan Vukovic Berenger, atención, uno de los ganadores que ha pasado a la final, desde Chile, dice, hola amigos, buen día para todos, un abrazo desde Chile, gracias querido Dusan. Y felicitaciones por pasar a la final, Ahí dice, felices Pascuas, completa Dusan. La profesora Rosa Smajo Bujević Raviola, hablando de profesores de idioma croata, Dragi Prijatelji, Sretan Uskrs. Gracias. Felices Pascuas para vos también, querida Rosa. Bueno, ahí está también Mariano Dundich. Buenas noches. Saludos desde el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Felices Pascuas. Muchas gracias, Mariano, querido. Felices Pascuas para vos y tu familia. También está Yure Andria. Yure, que nos dice, hola, amigos, un rosario. Postdrap is Melba. Se refiere a Melbourne, Australia. Nos dice Zretan y Blagosvolien Ulks, Bama, Zbin, Gervatima, Argentina y ahí y Dilian Zvieta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Puno Juala, Draghi, Yure, Andria, Veliki Pozdrav, Sateve y Prijatelji u Melbourne, Australia. Un gran abrazo, gracias por escucharnos desde Australia. Sretan Uskrs. Bueno, bien, la palabra difícil de pronunciar, Muy bien, muy bien. Bueno, queridos amigos, entonces compartíamos en este Viernes Santo, viernes 2 de abril de 2021, las costumbres, algunas de las costumbres pascuales croatas con Branka Vesić Filipović en directo desde Dalmacia. Luego vamos a contar un poquito más de la procesión por la cruz que se celebra en la Općina Jelsa, por eso nos acompaña hoy de fondo, ahí verán detrás mío, el mapa de Jelsa, de la Općina Jelsa en la isla de Hvar, donde ya hace más de 500 años que en forma ininterrumpida se sigue esta procesión cristiana, portando la cruz. Y vamos a mostrar imágenes porque hay características particulares. Después vamos a mostrar, algunas los van a sorprender. Bueno, un saludito más de un gran amigo, ahí está Martín Ivančić desde Open Door, nos dice, felices Pascuas Bar Croata. Gracias querido Martín, felices Pascuas para vos y toda tu familia. Muy bien, muy, muy lindo que nos acompañen tantos amigos en este Viernes Santo. Bueno, y hoy un día pascual recogimiento, de adoración a Cristo, y vamos a hacerlo también con la alegría de la buena música, la que siempre nos trae el trovador croata Oskar Čučković desde, en este caso, Dock Sud en Buenos Aires. Vamos a contactarnos con Oskar para que nos regale
como siempre, un temita musical. Es un día tranquilo, de regocijo, de estar tranquilos adorando a Jesucristo. A ver si lo tenemos a Oscar desde Buenos Aires. Dobra veche, Suima. Dobra veche, Draghi Oscar. Caco sí, caco sí. ¿Me dobro? ¿Sve dobro? Dobro, cao ubiek. Ah, super. Cada pieva ya sabe. Claro. Bien como siempre, nos dice el querido Oscar. Y bueno, contentos de... Y más cuando te convocan los amigos, ¿no? Los priates. Gracias por tu afecto y por estar siempre, Oscar querido. Y bueno... En esta semana pascual también la celebramos con tu buena música. Sí, cómo no, mirá, un tema hoy para pedir, viste, por Croacia, por Argentina. Bien. En una fecha tan cerquita para los argentinos, ¿no? Hoy 2 de abril. Claro. Así que un pedido a Dios. Voces, chuva y herbas, se llama la canción. Qué hermosa canción, querido Oscar. Hermosísima canción has elegido para hoy. Así que, bueno, te escuchamos como siempre y gozamos con tu música. Adelante. Ay de Oscar. Aymo. Oh,
Bravo, Oscar, bravo. Qué hermoso tema, realmente acorde a la fecha de hoy, que Dios nos proteja a todos los croatas, que realmente proteja a Croacia y a Argentina, porque bueno, así lo deseamos. Así es, querido amigo. Y bueno, un pedido, por supuesto, para todas nuestras patrias que están sufriendo tanto, ¿no? Un pedido a Dios para que solucione todos estos problemas para ambas naciones, ¿no? Así es, Oscar querido. Ojalá así sea. Déjame recordarte que es una canción de Jani Marjan. Claro. Un gran cantante croata, ¿no? Así es, hermosísima la letra, hermosísima. Por supuesto, por eso uno la canta. Claro, porque claro. Quiere llegar con la emoción a los corazones. Bueno, te agradezco. Ahí te saluda. Saluda a todo el equipo. Sí, te saluda. Estarán paseando. Claro, está en Funes. No, está en Funes aquí cerquita, descansando. Y también bueno, te saluda. Claro, desde las sierras de Córdoba, más precisamente desde Santa Rosa de Calamuchita, don Iván Gerbats. La Torre Gerbats. Hola, Oscar, ¿cómo andás? Bien, amigo. Hola, Oscar. Siempre feliz de contactarme con ustedes y, bueno, brindarle lo que uno sabe hacer, ¿viste? O más o menos pretende hacer, ¿viste? Claro, muy lindo bueno, realmente. Gracias. Bueno. Lo dejo con mi corazón y será hasta la próxima. Do Vigenia, Draghi Oscare. Chao, chao. Bogo. Zretan Uskers. Zretan Uskers, Suima. Do Vigenia. Juala, Do Vigenia. Juala. Muy bien, bueno, era entonces Oscar Chuchkovich desde Doksud trayendo un hermosísimo tema, Iván. Sí, la verdad que sí, es un clásico de Jani Marjan. Claro, así es. Bueno, y ahí tenemos más saluditos, más saludito desde, a ver, quedamos ahí con Facundo Bilicic, Facundo Bilicic, que nos dice, felices Pascuas desde La Plata. Bueno, muchas gracias, Facundo. Felices Pascuas a todos los amigos de La Plata. Otra conocida, Cristina Solian-Posinkovic. Buenas noches, felices Pascuas, nos dice Cristina Solian-Posinkovic desde Peirano. Un gran abrazo, localidad de nacimiento de mi padre, Peirano. Muchos croatas en Peirano también. Gracias, Cristina, por estar también siempre junto a nosotros. Bueno, muy bien. A ver, ¿lo habíamos pasado a Martín? Sí, felices Pascuas, Bar Croata, Martín Ivánchich, nos dice también el amigo Martín. Bueno, muy bien. Y bueno, se jugó una nueva fecha del fútbol croata el pasado fin de semana, no, sino el anterior. Vamos a compartir ahora. Algo de lo que fue esa fecha y que este fin de semana se vuelve a retomar la Perla Liga, porque saben ustedes que jugó la representancia, ya Iván va a estar tratando ahora enseguidita ese tema, por suerte volvió al triunfo la representancia, y bueno, con respecto a la Liga, a la Perla Liga del fútbol croata, los resultados de la fecha 26, que ya habíamos dado el viernes pasado en Bar Croata, pero lo volvemos a hacer, son los siguientes. Osijek se impuso 2-0 a Lokomotiva en Eslavonia el día 19 de marzo, fue eso. El 20 de marzo, Slaven, el equipo de Koprivnica, ganó, no, empató con Istra 1-1, que habíamos dicho, Ivane, ¿te acordás? Que el Istra anda encumbrado, no pierde hace varios partidos. Algo que es inusual. La está luchando.
Bien, Sí, la bien, verdad que bien. sí, Bueno. pero está ahora está funcionando el equipo. Claro. Heiduk ¿Se me Split se escucha? impuso en podium. En podium, sí, se escucha bien, Iván, ¿eh? Se impuso Heiduk por 1-0 a Givenchy, ¿eh? Ganó el equipo dálmata. Bien, Rijeka ganó de local 2-0 a Varaždin. Esto fue ya el día 21. Y el puntero Dinamo se impuso por 1-0 a Gorica. ¿Cómo está la tabla de posiciones disputadas entre 26 y 25 fechas? 24 para algunos equipos, según los partidos postergados, porque se han jugado copas, ¿eh? Y bueno, distintos compromisos han hecho que tengan distintos partidos jugados. El puntero es Dinamo Zagreb, con 60 puntos, seguido de el equipo de Eslavonia, Osijek, que no le pierde pisada, ¿eh? Atención, con 58 Osijek, tan solo 2 puntos. Claro, Dinamo tiene un partido menos, pero a esta altura, que un equipo le pelee palmo a palmo a Osijek es noticia, Iván. Sí, la verdad que sí, hacía mucho que no pasaba esto, pero bueno, está bueno también esto, valga la redundancia, así por lo menos alguien le pelea y se pone un poco más picante la punta del campeonato. Claro, tiene otro atractivo, ¿eh? Otro atractivo que un equipo le pelea a Dinamo y no esté solo ya en la recta final para campeón. Bueno, muy bien, el tercero es Gorica con 48 puntos, ya más alejado, vemos que el tercero está ya muy lejos, y ni hablar los que siguen, Rijeka con 39, Hajduk 36, 26 para Šibenik. 24 tiene Slaven, el equipo de Koprivnica, Istra, que también tiene esa puntuación, seguido por Varaždin 22 y Lokomotiva en descenso directo con 20. Bueno, y la fecha número 27 se empieza a disputar en el día de hoy, con un adelanto. Que fue el partido de Varaždin contra Slaven Koprivnica. Esto se jugó en la Barroca Varaždin en el día de hoy. Y luego mañana se van a disputar dos encuentros: Lokomotiva versus Hajduk a la hora 12:55 ahí en Zagreb, en el estadio Kranjevicheva. Y también mañana en los pagos de Don Gerbats. Ahí en el Aldo Drosina de Pula, el local Istra va a recibir a Osijek. Atención que el escolta viaja a Istra. Partido difícil porque Istra viene en ganador y Osijek no quiere perderle pisada a Dinamo Zagreb. En el día domingo, no, perdón, en el día de mañana también. Mañana se va a completar la fecha. En el día de mañana, en la hermosa Šibenik, ahí también en la costa dálmata, en Dalmacia Central, el Naranjita va a recibir al puntero Dinamo. Y también en el día de mañana, sábado de gloria, Gorica, ahí cerquita del aeropuerto, en Velika Gorica, va a recibir a Rijeka. Estos entonces los encuentros del fútbol croata de la Perva Liga. Pero ha jugado la representancia y se ha recuperado de la derrota que contábamos el pasado viernes en Eslovenia. ¿Se acuerdan que habíamos perdido 1-0 por la primera fecha de la clasificación para el Mundial? Ya el año que viene tendríamos el Mundial, y digo tendríamos por esta cuestión de la pandemia. Pero bueno, Iván. Croacia tuvo dos partidos de local y los ganó a los dos. Sí, bueno, tengamos en cuenta que contra quien jugaba no son grandes equipos, pero por ejemplo Había, el pero había segundo que ganarlo. partido, claro, había que ganarlo. El segundo partido que era Chipre, precisamente, Chipre no es un gran equipo. Croacia jugó prácticamente en todo el campo de Chipre,
pero igualmente solo pudo ganar 1-0. Fue un poco, digamos, un poco pobre el resultado. Pero bueno, lo importante es que pudo ganar. Y este partido se jugó en Rijeka, en el estadio, en el predio deportivo que tiene precisamente Rijeka, no en el Cántrida, En sino que el ahora se me histórico fue el Cantería, sino en Rubievica. Rujevica, ahí está. Se jugó en el Rujevica y bueno, con el resultado de que Croacia solo, como les decía, Croacia le ganó solo 1-0 a Chipre. Y luego, Resultado ajustado por el rival, ¿eh? sí, como les decía, o sea, Croacia prácticamente dominó y jugó todo el partido, jugó en campo de Chipre, pero no pudo convertir. Y no significa que haya No. jugado mal, porque dominó todo el tiempo, pero bueno, andaban con la pólvora mojada, no hubo caso, no hubo forma. Así es. Y el tercer Bueno, partido, claro. ahí El sí segundo de local, pudieron. tercer partido de eliminatorias, ahí sí vinieron los goles. Exactamente, ahí fue por 3-0, un poco más holgado, un poco más holgada la cuestión. Así Frente a Malta. que eso, Malta es muy inferior a Chipre, así que pudo ganar. Bien, bien. Bueno, pero es importante porque a veces estos equipos complican y bueno, Croacia se impuso por 3-0 Y lo que es una. y sí, Iván. Iván, No. lo perdimos. Sí, estamos con Era unos así, problemitas había jugado de contra compuesto. España y había perdido. ¿Me Perdón, escuchás? Iván. Sí, no es muy buena la comunicación. A ver, reiterá lo último que dijiste. Sí, que Dale. recordemos que el primer partido Eslovenia había ganado 1-0. A ¿Eso se Croacia. escuchó? Sí, vas bien. Sí, Dale, a si no, yo te Croacia. digo. Y en el cruce de resultados con los otros del grupo, se dieron varios resultados y finalmente Croacia, por diferencia de gol, quedó primero en el grupo, porque más allá de las dos victorias, Rusia también tiene dos victorias y por diferencia de Bien, gol, pero Croacia espera, quedó espera. primero. Ahora vamos a ir con la tabla de posiciones. Antes comentemos un poco este partido donde Croacia le ganó 3-0 a Malta de local, con los goles de Sí, Iván Perisic, Luquita Modric de penal y Brekalo, 62 minutos, 76 el de Luca y ya sobre el cierre, el tercero de Brécalo. este partido fue calcado, digamos, como el otro. Croacia dominó todo el partido, el nivel futbolístico de Chipre, perdón, de Malta también es pobre, así que la cuestión es que Croacia dominó prácticamente todo el partido, pudo jugar tranquilo, Malta no generaba ningún problema, así que bueno, se pudo dar la victoria con holgadez y tranquilidad, y de hecho jugaron varios de los jugadores que habían quedado afuera en los otros resultados. Claro. Y como vemos acá, Ahí está la tabla. la tabla Ahí tenemos otra vez unos problemitas, pero bueno, Croacia está primera con la 6. diferencia de gol. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, ahí sí. Reiterá, por Sí, es favor. por el internet de acá, que por ahí no es tan bueno como en mi casa, No allá en importa. Rosario. Bien. ¿Cómo es que se llama? Rusia perdió su partido y bueno, lo había podido, por suerte, lo había podido Croacia alcanzar. Así que ambos quedaron con 6 puntos, pero Croacia tiene más goles a favor. Y bueno, segundo está Rusia con 6. Eslovaquia está tercero, cuarto con 4. Quinto con 3. Solamente el único que tiene el último Malta cómodo con un punto.
Pero bueno, esto recién empieza, son una banda de partidos. Claro. Lo voy a reiterar yo porque se entrecortó en varias oportunidades, Iván, cuando decías la puntuación. Pero bueno, es la que tenemos en pantalla. Ahí Croacia con 6, con una diferencia de más 3. Rusia con 6, con una diferencia de más 2. Seguidos por Eslovaquia con 5, Chipre con 4, Eslovenia con 3 y Malta con 1. Como vos muy bien dijiste, esto recién arranca, recién comienza. Pero bueno, es importante hacer punta, tomar el liderazgo del grupo. Y esperemos que no se me entrecorte. Además de la selección mayor, ha jugado la sub-21 después de todo. Así esto, es. Que así fue, es. Un día la mayor, un día la 21, un día la mayor, un día la sub-21. Claro. Y pasamos y al cuarto. Se ha dado este resultado. Croacia perdió 1-0 con Portugal. El segundo le ganó 3-2 a Suiza y el tercero perdió con Inglaterra 2-1. Pero por ese gol, tío, final del partido, un golazo increíble. No es ni el hermano ni el primo de Bradaric, sino que es otro Bradaric que está jugando en la sub-21. Un golazo, como normalmente se dice, de otro partido. Bueno, la cuestión que Croacia clasificó, pasó a cuartos de final. Terminó con los 5. Sí, se entrecorta un poco, Iván. Se entrecorta un poco la señal. Claro, pero bueno, lo importante es que vos decías que ha pasado a cuartos de final. Exactamente, por primera vez en la historia para la sub-21, Croacia clasifica a esta instancia. Qué bueno, en el campeonato europeo. Así es, algo, ¿no es cierto? Positivo para la categoría, va. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muy bien, muy bien. Era entonces toda la información del fútbol croata, Prvaliga y representancia selección nacional. Bueno, queda el informe desde España de Carlos Santamaría Moresuelas, que en un ratito más vamos a escuchar con Vatreni u Spanyolskoy. Muy atractivo todo lo que ha pasado en España con el fútbol. Bueno, antes vamos a decir unos saluditos antes de despedir a Iván, que está ahí desde las sierras. Ahí está Juan Musladín. Juancito Musladín nos dice, a mí, mirá, me quiere mufar porque jugamos contra, Newell juega contra Huracán este fin de semana. Entonces, me dice lo siguiente, querido leproso, te deseo mucha suerte para el próximo partido contra los de Huracán. Suerte, leproso, que ganen. Claro, me está mufando ahí, Juancito. Dice, mucha suerte, que somos los mejores. Estamos muy lejos de ser los mejores, Juan. Te mando un abrazo y bueno, que sea empate. Huracán es un amigo, es un amigo. Bueno, ahí Iván lo hemos perdido. Bueno, tenemos también ahí a José María Rodríguez Simunovic. José María Rodríguez dice, querido Bar Croata, mi saludo desde Mendoza. Felices Pascuas. Muchas gracias, José María Rodríguez Simunovic, desde Mendoza, desde la provincia de Mendoza. Bueno, ahí está de nuevo el flaco, ahí está desde Santa Rosa de Calamuchita. Y ahí Juanjo Muladín que se ríe por los deseos, quiere mufar a Newell. Newell está mufado solo, creo, Juanjo. Así que bueno, no hace falta, me parece que no hace falta. Bueno, gracias, gracias. Juan, un abrazo para vos. Bueno, queridos amigos, en este Bar Croata, en este viernes pascual, viernes de adoración a Cristo, viernes donde bajamos un poco los decibeles.
Y mirá a quién tenemos ahí, a un gran amigo, a Esteban Chipi Rucavina desde Buenos Aires. Querido Chipi, felices Pascua, chicos. Un abrazo grande, nos dice el Chipi desde precisamente desde Buenos Aires. Bueno, yo le quiero mandar un gran abrazo a Esteban, a Pato, a Luca, el baby, y también a Nino y a Beatriz, y a Nico también. Bueno, a toda la familia Rucavina, Sretan Uskers. Un gran abrazo, Chipi querido, Muy bien. Bueno, qué lindo tener a tantos amigos enganchados. Al flaco lo perdimos, desde la sierra, a ver que intente volver a ingresar, a ver si puede, para saludar. Y bueno, seguimos entonces en este bar croata, viernes 2 de abril de 2021. Bueno, queridos amigos, vamos a escuchar ahora el informe desde España de Carlos Santamaría Morezuelas. Y para después, para el cierre, atención, les prometemos algo muy interesante. Vamos a estar recordando la procesión que se realiza en la isla de Juárez, en la Óptima Elsa, que tiene más de 500 años, con imágenes de todo lo que es esa procesión. Algo adelantábamos cuando hablábamos con Branca desde Split, y vamos a estar contándoles cómo es esa hermosa procesión que se celebra en la isla de Juárez. Bueno, ahora sí, entonces, y también, por supuesto, lo más importante, el mensaje pascual de Monseñor Emilio Cardarelli. Mensaje que nos trae Monseñor Emilio Cardarelli, que como siempre está junto a Bar Croata para esta fecha tan especial para los cristianos. Bueno, ahí dice Ivancito, estoy mirando después, tuve que salir porque se cortó. Manda saludos para todos, Iván, desde las sierras de Córdoba. Bueno, ya cumplió el flaco, ya cumplió. Realmente fue un lujo tenerlo desde las sierras. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, el informe desde España de Carlos Santamaría Morezuelas con el fútbol de los croatas en España. Buenas noches, Dragio Muy Pregatelli, aprovechando este parón que estamos sufriendo ahora en Europa por los compromisos internacionales de cara a esa clasificación para el Mundial de Qatar en el 2022, pues vamos a dedicar este espacio esta semana a hablar de la Champions, que la teníamos ahí un poco olvidada, pero pues aprovechando estos compromisos internacionales, pues vamos a explicar cómo está la situación ahora mismo, y también un poco de la Copa de la UEFA en la Champions, en la primera competición por clubes del mundo, la más importante, como ya decíamos en semanas anteriores. El Real Madrid de Luka Modric se va a tener que medir contra el Liverpool. El ex-equipo de Jan Lovren será el rival para el que tendrá que derrotar el Real Madrid para acceder a las semifinales de Champions. Compromiso, la verdad, que bastante igualado ahora mismo. Hace unos meses no habría sido así, debido a esa pájara que sufrió el Madrid en noviembre, diciembre, en cuanto a juego y sobre todo en cuanto a sensaciones. Pero ahora mismo el equipo liderado por Luka Modric, que se encuentra en un momento aceptable de forma, no vamos a decir óptimo, pero sí aceptable, lo que hace que la eliminatoria pues esté más igualada de lo que, pues, como decíamos antes, semanas o meses atrás se esperaba. Así que bonita la eliminatoria que tenemos. Otra eliminatoria destacadísima, algunos hablan incluso de final anticipada, es el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, también partido muy interesante, como también lo será la eliminatoria entre el Oporto y el Chelsea, el Chelsea de Mateo Kovacic. Esta eliminatoria es
importante para el Real Madrid, porque en caso de eliminar al Liverpool, será el rival, el Oporto o el Chelsea será el rival de Real Madrid, con lo cual podríamos tener ahí un duelo Kovacic-Modric bastante interesante, bastante reseñable en esta Champions. Una Champions que debido a la situación pandémica pues ha perdido, se podría decir, algo de lustre. Ya decimos que se juega sin público y eso pues al futbolista le afecta, pues no encara los partidos con la misma intensidad. Otros dicen que depende del futbolista, que es oír esa musiquilla de la Champions y su mecanismo se reactiva y da lo mejor de sí, pero qué duda cabe que pues a todos nos gustaría que se disputase pues como se ha disputado siempre, con los estadios llenos, jugando donde tienen que jugar. Recordamos que el Madrid sigue jugando en el campo donde lo hace su filial, el Real Madrid Castilla, el estadio Alfredo Di Stéfano, porque el Bernabéu se encuentra en obras. Debido a toda esta situación, pues el Real Madrid ha aprovechado para hacer obras tanto en el interior como en el exterior del Coliseo madridista. Se cree que estará terminado por completo dentro de 2 años. Bueno, ya veremos a ver, pero de momento las imágenes que llegan es de que van a ir un poco pillados con los plazos, porque esa cubierta está costando y de qué manera ese estadio moderno y futurista que quiere hacer el Real Madrid en ese paseo de la Castellana, pues parece que se va a retrasar más de lo debido. Y mientras, pues, como decimos, pues ese Real Madrid que encara las competiciones como puede. Ya recordamos que está eliminado de la Copa del Rey, en Liga está a 4 puntos a 6 puntos, mejor dicho, del Atlético de Madrid, en el que está 4 es el Barça, con lo cual pues estas semanas se antojan decisivas, especialmente debido a la carga que supone la Champions. Atlético de Madrid y Barça no tienen Liga de Campeones, recordamos que ya están eliminados y encaran en la recta final de la Liga con la única distracción el Barcelona de la Copa del Rey. La final de la Copa del Rey que les medirá al Atlético de Bilbao en Sevilla dentro de 2 semanas. Para eso aún queda mucho, quedan compromisos ligueros de por medio, pero ya decimos que al Real Madrid esa posible consecución de la Liga pues puede distraerle debido a esa Champions que tienen ahí entre medias. Y también muy importante señalar que entre una y otra eliminatoria del Liverpool, entre el partido de ida y el de vuelta, tendrá el partido decisivo contra el FC Barcelona, con lo cual en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid, con lo cual pues esa emoción si cabe y sobre todo esa preocupación en el Real Madrid que hay por la acumulación de partidos. Nos detenemos un momento en este sentido porque ha habido muchas quejas por parte del Real Madrid de que Luka Modric haya jugado los 3 partidos con Croacia. Para esto hay que ponerse también en la piel del seleccionador. Slavko Dalic llama a quien él considera que son los mejores y Modric pues es indiscutiblemente el mejor jugador de Croacia y uno de los baluartes, por no decir el estandarte principal del Real Madrid. Es el que mueve el juego del Real Madrid junto a Toni Kroos. Con lo cual, si está bien, hay que ponerle. Si está bien en la segunda juventud, pues eso es que se ha cuidado, eso es que entrena bien, eso es que tiene una forma física envidiable, al igual que sucede, por ejemplo, con Sergio Ramos, que no ha jugado todos los partidos con España en este parón internacional, pero que pues también está mostrando esa segunda juventud y ese pues saber hacer, ese saber entrenar, saber, en una palabra, ser profesional y dedicarse pues por completo a lo que tiene que ser la práctica deportiva y no tener pues distracciones de otro tipo. Pero sí, se ha hablado mucho aquí en España esa escalofriante entrada que recibía Modric en Eslovenia, afortunadamente sin consecuencias, pero sí que pues a corto o medio plazo pues se espera que no acuse demasiado ese esfuerzo el genio de Zadar, como también pues espera estar en condiciones óptimas de cara a sus compromisos con Osasuna ante Budimir. Recordamos que nuestro otro batrené, Ivan Rakitic, ya renunció a la selección por tema de edad,
sabrán, pero bueno, Modric es mayor que Rakitic y sin embargo pues ha querido seguir defendiendo los colores de la representancia. También emotivo y también se ha recogido aquí en España esa tarta con la que, y ese vídeo con el que Modric celebraba sus 135 partidos internacionales. El croata con más partidos, esa emoción, ese orgullo de servir a su país, de seguir jugando para su país y que pues esperamos que lo siga haciendo mucho tiempo más. Ya decimos que son 35 años, la edad pasa para todos, pero de momento pues no se le ve excesivamente fatigado en este tramo de la temporada. Eso es lo que necesita el Real Madrid sin duda y pues, sobre todo todos los focos puestos en esa Eurocopa que se jugará en junio-julio. Ya veremos dónde, en qué condiciones, con público, sin público. Recordamos que hay gente que tiene entradas, tenemos entradas para ciertos partidos de la selección española, que nace devolver el dinero, se supone, o ya veremos si se hace con el cuarto de aforo, en fin, muchas cosas se están hablando, que si alguna subsede va a renunciar, en fin, todavía quedan dos meses para ello. La cuarta ola en Europa, pues, del coronavirus, lamentablemente está acechando, está cerrando todo, ya veremos qué consecuencias tiene esto para las ligas. Alemania incluso está pensando en parar dos semanas. Ya veremos a ver qué sucede con esto, pero con lo poco que queda, tienen que estar los equipos con las orejas tiesas, muy, muy atentos, porque igual pasa lo que no queremos nadie que pase. Así que ya veremos a ver en qué situación se encuentran estos equipos con protagonismo croata. Pero ya decimos que para eso, pues, aún queda mucho, pueden cambiar mucho las cosas. Una semana dicen una cosa, la otra dicen lo contrario, la siguientes se contradicen en lo que han dicho, en lo que han ratificado, en fin, un auténtico jaleo que nadie sabe cómo va a resultar. Pero la verdad que la Liga de Fútbol Profesional parece que algunos viven en Euro Disney, porque a principios de marzo se habló de que a mediados de mayo, final de temporada ya casi, para los dos últimos partidos de Liga podrían meter gente en los estadios. Ya decimos que ahora mismo pues está con la situación que estamos atravesando, pues se hace absolutamente imposible, pero decimos que a ver qué se les ocurre en estas semanas siguientes. De momento, muy pendientes también estaremos de esa eliminatoria vital e histórica para el Dinamo de Zagreb contra el Villarreal, primer partido en Maximir, la vuelta en el estadio del Madrigal. Muy atentos también a ese duelo goleador entre los dos máximos artilleros de la competición, Gerardo Moreno, el español del Villarreal, con 6 goles, y Mislav Orsic con 5, el delantero del Dinamo, que acumula 5 tantos. También interesante ver ese duelo. De todo ello, siempre aquí pendientes en Batreni u Españolsko, Sibila Herbatska y Sibila Españolska. Bueno, muy bien, era entonces desde España el informe de Carlos Santamaría Moresuelas con todo el fútbol de los croatas en España. Bueno, y tenemos otro saludito, Susi Gili Bojanic, Dobra Večer, Zretan Uskers Bima, nos dice Susana Gili Bojanic, Puno Juala, Draga Susi. Bueno, un gran abrazo para ella. Y gracias por estar siempre también en Bar Croata. Bueno, muy bien. Y ahora les decía que vamos a recordar en Bar Croata, vamos a contar un poquito de la tradición que se celebra en la isla de Hvar, ya una tradición que tiene más de 500 años, la procesión de el jueves al Viernes Santo, que dura toda la noche y va recorriendo la Opchina y Elsa, Sacrillen, por la cruz. Esta famosa procesión de los jaguaranis, y más precisamente la Opchina y Elsa, y que es muy seguida, muy ferviente
entre todos los residentes de Juárez. Ahí tenemos, ahí les estoy compartiendo lo que es la iglesia de Santa María, desde precisamente donde parte esta procesión, Sveta Maria, procesión que comienza, decimos, como cabecera justamente en la iglesia de Santa María. Ahí justamente esta es una foto que tomé en uno de mis viajes en la iglesia Santa María, donde en ese mapa que podemos apreciar, ahí está el recorrido de la procesión por la cruz. Y debajo está el mapa de Juárez, ¿pueden ver? Ahí está arriba la Uchina y Elsa y debajo el mapa de Juan. Y bueno, miren, ahí lo tenemos para ver más en detalle. Vamos a agrandar un poco la imagen. Y ahí está el recorrido. Partiendo entonces desde Sveta Maria, Santa María, iglesia cabecera en Elsa, va a recorrer todas las localidades, todos los pueblos de la Opchina. Se dirige primero hacia Pitve, luego hacia la localidad de Brisnik, para seguir camino luego a Svirche, de Svirche va hacia Verbain, de Verbain a Verboska, y luego retorna a Y Elsa, por la mañana. Bueno, ahí tenemos la iglesia de Santa María de noche, desde donde parte el jueves a la hora 22. ¿Sí? La partida desde Santa María se hace el jueves santo a las 22 horas. Y charlábamos, decíamos, con Branca Besic Filipovic desde Split, que portar la cruz es todo un honor, ¿sí? Y que hay que registrarse con varias décadas de anticipación, ¿sí? Varias décadas de anticipación para poder portar la cruz, porque hay muchos anotados, muchos devotos de esta procesión, reitero que tiene más de 500 años, en forma ininterrumpida, es una procesión varias veces centenaria. Y bueno, jueves a las 22, entonces parte la procesión con portando la cruz, como digo, hay que inscribirse varios años antes, décadas, para que tengan una idea ustedes. Hay inscriptos que ya llegan casi al 2050. Para que ustedes tengan una idea de lo que es el honor de portar la cruz en esta procesión. Ahí vemos la salida el jueves santo a la hora 22 de Santa María. Luego de la adoración al sepulcro, ahí tenemos a la iglesia Santa María, el casco principal, ahí muy cerquita está la casa de la familia Santich en Elsa, casi al lado de Santa María, muy cerquita. Ahí entonces lo vemos portando la cruz, estas son imágenes del el año 2018, porque 2018-2019, porque el pasado año prácticamente se celebró sin gente por la pandemia y este año se permitieron tan solo 50 personas para, por supuesto, evitar contagios por la pandemia, por temas de protocolo. Ahí vemos a
la cruz que se porta y que va siendo llevada, trasladada por las distintas localidades, los distintos pueblos de la óchina Iense. Ahí vemos cuánta gente en condiciones normales, sin pandemia, participa, muchos. Y atención que hay que caminar toda la noche, porque son muchas horas caminando, llevando la cruz a las distintas iglesias y capillas de la óchina Iense, a Pitve, a Brisnik, Svirche, Berbain, Berboska, por toda la óchina va durante toda la noche con los fieles Jesucristo portado por la pesada cruz, la misma que cargó nuestro Señor Jesucristo con las adoraciones de la gente. La tradición y la fe dicen que mueve montañas y los croatas de Juar así lo celebran. Por supuesto, la adoración del sepulcro en las distintas iglesias, como decíamos, durante toda la noche del jueves, para que se puedan acercar y adorar a Jesucristo. En todas las iglesias de Juar sucede esa adoración. Y bueno, finalmente el Viernes Santo, a las 7 de la mañana, la procesión retorna a Iense, como vemos aquí en esta foto. A las 7 de la mañana va retornando para luego a la hora 20, perdón, a la hora 8, bendecir junto al regreso de la cruz. Retorna aproximadamente a la hora 7 y a la hora, una hora después, a la hora 8, se hace la bendición junto al regreso de la cruz. Pero lo particular, podrán apreciarlo ustedes, ese caminito que espera la gente, ahí, esto es ya en Iense, capital, en el casco principal de Iense, la gente hace como un camino esperando la procesión. Y he aquí la característica particular de esta procesión, que el último tramo, ese último tramo donde la gente espera a la procesión, a la cruz, ese último tramo se va a hacer con una característica muy especial, y que es que el portador de la cruz junto a los que lo escoltan, lo hacen corriendo. Como vemos aquí en la foto, voy a acercar un poquito para que lo vean. El último tramo se porta la cruz corriendo. Una característica muy especial de esta procesión. Ahí en Iense, ahí tenemos a quien tuvo el honor de portarla ese año. Y lo lleva corriendo. Bueno, ahí está, para que lo vean. Es muy pesada, fíjense el tamaño. Fíjense el tamaño de la cruz. Atención que también, para anotarse y poder portarla, son seleccionadas las personas, porque la cruz es muy pesada. Y más aquellos que hacen este último tramo, que como vemos, son quien la porta junto con una escolta, que bueno, hacen esa corrida final para llegar a luego la bendición. Ahí vemos, ahora sí, para esa bendición, todo el pueblo reunido
ahí en la plaza principal de Bielsa, donde preparan la cruz que se portó durante toda la noche para bendecir a todos los fieles que participaron y que están presentes en la localidad de Bielsa en esta procesión. Vean ustedes cuánta gente participa, muchos que han estado en las distintas localidades de la Opchina, en los distintos pueblos, y que luego no vienen para Bielsa, sino que quedan en sus pueblos también. Pero qué bueno, que siguen con esta tradición de la Opchina Bielsa. Hay la iglesia Santa María, que es la cabecera, ahí la tenemos, y que es donde comienza y termina esta procesión Zagrillen por la cruz, que tiene más de 500 años. Ahí está la iglesia Santa María con otra visión particular, esta es desde atrás, una foto que saqué yo, con la fortificación. Es una iglesia que tiene una pequeña fortificación para defenderse por aquellos tiempos de las agresiones no católicas. Bueno, y aquí estoy con mi primo Ivo Jantić en la puerta de la iglesia Santa María en uno de mis viajes, de mi visita. Bueno, queridos amigos, todo sea por la fe y la devoción de Jesucristo. Debemos siempre recordarlo y tener presente que Él dio la vida por nosotros. Se entregó por nosotros. Dio nada menos que su vida por todos los seres de este planeta. Por eso debemos siempre tenerlo presente, a Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Quisimos traer entonces este breve recordatorio en este viernes 2 de abril de la procesión Zagrillen, que recorre, como decimos, toda la Opchina Bielsa entre el jueves y el Viernes Santo. Ahí de nuevo les muestro todo el recorrido que va desde la hora 22 del Jueves Santo para retornar el viernes a la hora 7. Viernes Santo a la hora 7, otra vez a la iglesia Santa María ahí en Bielsa. Bueno, queridos amigos, esto entonces les traemos como parte de las costumbres pascuales que se celebran en Croacia, más precisamente en la isla de Hvar, en Bielsa, la fe de un pueblo muy católico como lo es el pueblo croata. Muy bien, espero que les haya gustado este recordatorio, y como dato les decía, recibía mensajes de mi familia en Bielsa, que este año solo 50 personas pudieron participar de la procesión, y que bueno, la misma se celebró con devoción, pero con la restricción que les contaba. Zagrillen se celebró, se había permitido un total de 50 personas. Según me informan acá mis familiares, mi primo Brazo Chubretovich y Katarina Milatic, se vio un poco superada. El permitido fueron 200 personas, pero en realidad hubo un poco más, unas 200. Y también retornó una hora antes a Bielsa, a las 6 de la mañana. Yo les contaba que siempre retornaba a las 7, pero retornó a la hora 6 para que no se amontone más gente. Quisieron anticiparse
por protocolo. Fíjense cómo se cuidan, ¿eh? Es una cuestión a tener en cuenta. Como ellos respetan la situación actual de pandemia y tratan de no generar aglomeración de gente, ¿eh? Aún en temas de fe, ¿eh? Como los que estamos contando. Así que bueno, creo que es muy lindo, muy interesante y sobre todo nos renueva la fe ver estas expresiones, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a ir con más saludos. Tenemos más saludos, ¿eh? Ahí nos dice Facundo Vilicic, qué bueno pasa por Verboska. Claro que sí, Facundo, pasa por la hermosa Verboska, una de las localidades de la Obchina Yelsa. Muy linda Verboska, tiene una marina realmente hermosa, un estuario de yates de varios kilómetros, Verboska, la entrada a la marina de Verboska, una hermosa localidad de la Obchina Yelsa. Muy bien, también ahí Alicia Gili Bojanic, Alicia, dobro a večer al gran equipazo de Bar Croata, saludos. Bueno, gracias Alicia, gracias por estar siempre, a vos, a Susi, que están siempre escuchando Bar Croata. Muy bien, y dice, nos completa Alicia, felices Pascuas para todos. Bueno, muchísimas gracias, querida Alicia, por tus saludos. Un abrazo y felices Pascuas para toda tu familia. Y también está ahí Viviana Nicetic, de Farías. Viviana Nicetic de Farías nos dice, a mis queridos hermanos croatas, felices Pascuas. Bueno, muchas gracias, Viviana. Muy afectuoso tu saludo. Contanos desde qué localidad estás. Siempre es lindo saber, conocer desde dónde nos ven, nos escuchan. En este Bar Croata, viernes 2 de abril de 2021, queridos amigos. Bueno, y continuando en este Viernes Santo, Viernes Pascual, vamos ahora sí a escuchar un mensaje muy importante que siempre traemos y que siempre nos acompaña aquí en Bar Croata. Me refiero al mensaje pascual de Monseñor Emilio Cardarelli, que nos deja su mensaje para estas Pascuas de Resurrección. Vamos a escucharlo a Emilio entonces. Queridos amigos de Bar Croata, un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en este Viernes Santo. No puedo omitir que es Viernes Santo, viernes 2 de abril. Entonces recordar junto a ustedes la gesta de Malvinas, recordar junto a ustedes y delante de Dios a nuestros caídos, y recordar también que hace unos años homenajeamos juntos a los caídos en Malvinas de origen croata. Que a todos Dios les dé el descanso eterno y a nosotros la gracia de vivir de acuerdo a lo que ellos nos testimoniaron con la entrega de su propia vida para hacer de esta Argentina una patria verdaderamente grande. ¿Qué decirles en este día? Los monjes cartujos adoptaron en sus monasterios un lema que tiene muchísima fuerza: Stat crux tum volvitur orbis. La cruz permanece en pie mientras el mundo gira. La pandemia, sus consecuencias relacionales, afectivas, económicas, sociales,
las catástrofes por terremotos o huracanes, las desgracias que surgen con la violencia y la delincuencia, recuerdan a cada generación una verdad que olvidamos con cierta facilidad. Nada en el mundo permanece, todo lo material, lo puramente humano, está sometido a la ley del cambio. Mientras que la cruz de Cristo, sin embargo, conserva toda su vitalidad, toda la fuerza de su mensaje para cada generación, para cada pueblo, para cada persona, para cada circunstancia de la vida. En medio de las guerras y de los crímenes, cuánta experiencia tiene el noble pueblo croata de esto, la cruz consuela a las víctimas, la cruz invita a los verdugos al arrepentimiento. En los periodos de sequía y de hambre, la cruz mueve los corazones para que se sepan compartir los alimentos, pocos o muchos, con quienes viven en medio de la miseria. En medio de prosperidad y de paz, la cruz invita a no apegarnos a lo pasajero y a usar del dinero y de los bienes materiales para compartirlos con los más necesitados. En los tiempos de crisis y de dificultades económicas, la cruz permite mirar hacia el cielo, reconocer que el dinero no lo es todo y recordar que Dios es providente. En la hora de la enfermedad y de la muerte, la cruz consuela y acompaña al enfermo y a sus familiares y permite emprender la última travesía, como diría San Agustín, agarrados a un madero de esperanza. En definitiva, lo único importante en la vida humana, con sus penas, alegrías, con sus fiestas, con sus funerales, consiste en dejarse abrazar por Jesucristo, en acoger la bendita sangre de nuestro Señor, en suplicarle el perdón de nuestras culpas, en ofrecer un gesto de caridad a Él en quienes lo necesitan, los enfermos, los pobres, los ancianos, los desilusionados por miles de circunstancias de la vida. El mundo gira y cambia, la cruz sigue en pie. Este Viernes Santo queremos recordarlo, este viernes en el que adoramos la cruz de Cristo y la adoramos porque se ha hecho una sola cosa con Él. Y le pedimos a Jesucristo que sea nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, ahora, en este tiempo y en la eternidad. Y queremos vivir especialmente unidos a la Virgen del Sábado Santo. Ante todo, queremos con ella recibir el consuelo de la mente, un don de Dios que es muy simple y que en los sábados santos que nos toca afrontar, en los momentos difíciles, duros, críticos que nos toca afrontar, nos hace percibir de un vistazo, de un pantallazo, la coherencia, la armonía, la cohesión, la belleza de los contenidos de nuestra fe cristiana y católica, de esa fe que el noble pueblo croata se gloría de vivir. Vivir también con Nuestra Señora del Sábado Santo, esa consolación de la mente junto con la consolación del corazón. Cuando el Señor parece lento en cumplir sus promesas, esta gracia nos permite resistir en la esperanza, no decaer en la espera, recordar que gracias a la constancia salvaremos nuestras vidas. Es la esperanza de la que habla San Pedro, la esperanza contra toda esperanza. Vivir también con Nuestra Señora la consolación de la vida, porque quizá tengamos experiencia de que siempre el dolor termina abriéndonos a una vida más fecunda, que muchas veces nuestros sufrimientos son los dolores de parto que hacen posible una vida más plena. Y entonces, desde estas vivencias, augurarle a todos y cada uno de ustedes unas muy felices Pascuas de Resurrección, que vivamos ya como resucitados, es decir, que vivamos ya con la certeza de que Jesucristo ha vencido a la muerte, de que toda situación, por más difícil que sea, tiene futuro, que vivamos con la certeza de que por Jesucristo ha resucitado, el bien vence al mal, la verdad vence a la mentira, la justicia y el amor vencen a la injusticia y al egoísmo. Viviendo así ya estamos viviendo la vida de Pascua que esperamos que sea más plena el día en que lleguemos a Dios. A todos los abrazo cordialmente,
y al staff de Bar Croata, especialmente le agradezco esta posibilidad de comunicarme con todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Era el mensaje, entonces, pascual de Monseñor Emilio Cardarelli, al cual le agradecemos siempre su apoyo, siempre junto a Bar Croata, desde hace años que Emilio es nuestro padre espiritual. Así que muchas gracias, querido Emilio, por estar siempre a Bar Croata, a sus oyentes, al pueblo croata. Lo estimamos mucho y le agradecemos estas palabras pascuales. Bueno, muy bien. Vamos ahora con más saludos. Tenemos ahí más saludos. En este caso, Elena, Elena que nos saluda, Elena Gasparich, nos saluda y nos dice felices Pascuas de familia Gasparich desde San Miguel de Tucumán. Bueno, muchas gracias, qué lindo, qué lindo Tucumán presente también aquí en Bar Croata. Entonces, Elena Gasparich y familia, felices Pascuas también para todos ustedes. Muchas gracias por estar. Aprovecho para extenderle mi saludo a la querida Catalina Lonatz, que es la cónsul de la República de Croacia en Tucumán y que también forma parte de la familia de Zápolya. Atención, que ahora también voy a dar el mensaje de Johannes Aurelius, nuestro príncipe magno y también padre desde Croacia, desde nuestra querida patria, nos envía un mensaje que vamos a compartir en minutos más. Ahí está Paulita Brati, nos dice Paulita Becher y Zretan Ulskrs. Gracias, Puno Juala, Draga Paula, Zretan Ulskrs, para vos también, muy bien. Es difícil pronunciar, casi no tiene consonantes, pero bueno, hemos podido leer todos los mensajes en el día de hoy, son muchos, muchos amigos que están junto a nosotros. Y les decía que hemos tenido el saludo, el mensaje del padre Zlatko Špehar, que nos brinda su cariño, como siempre lo hace, desde Salzburgo, donde él reside en Austria, o desde Croacia, donde habitualmente visita, y nos ha enviado en esta fecha tan especial para las Pascuas, nos ha enviado este saludo pascual que vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a agrandar aquí para que se vea un poco mejor. Bueno, ahí enseguida vamos. Bueno, a veces la tecnología no nos permite ver. Vamos, ahí estamos. Ahí estamos entonces con el saludo que nos hace llegar nuestro querido Zlatko Špehar, deseándonos unas felices Pascuas en varios idiomas. Nuestro príncipe magno, Johannes Aurelius de Zápolya, entonces desea unas felices Pascuas para toda la nación croata. Muchas gracias, querido Zlatko, por estar siempre
junto a nosotros. Nos llena de orgullo que puedas estar junto a Bar Croata. Bueno, ahí lo tenemos más ampliado, ¿eh? Ahí lo podemos ver mejor. El saludo de Padre Zlatko, Zretan y Blagoslovien Urks. Bueno, para todos, Svima, unas felices Pascuas, que tengamos, que vivamos esta semana pascual. Un fuerte abrazo para él y para todos en la República y en la Nación Croata. Bueno, queridos amigos, hemos tenido un programa muy especial en este Viernes Santo, en este Viernes Pascual. Quisimos estar presentes, tal vez de una manera diferente. Bar Croata siempre lo hace con mucho regocijo, con mucha alegría, como debe ser. En el día de hoy, un poco más calmos, más serenos, porque, por supuesto, lo amerita este Viernes Santo tan especial para todos los católicos. Bueno, nos vamos despidiendo de este viernes 2 de abril de 2021. Hasta el próximo viernes, queridos amigos. Les enviamos un gran, gran abrazo. Les decimos felices Pascuas para todos. Zretan Uskrs, Draghi Priatelsi, Dovigenia. Hasta el próximo viernes. Esto fue Bar Croata. Chau, chau, queridos amigos. Hasta el próximo viernes. Los esperamos, como siempre, de 19 a 21 horas aquí en Bar Croata. Nos vamos a ir también con un tema especial que preparamos para estas Pascuas, con imágenes de la procesión Zakrillen. Chau, chau, queridos amigos. Felices Pascuas.